buenos días. Primero que nada, nos encontramos aquí varias compañeras de diferentes organizaciones para hacer una invitación y dar a conocer nuestra primera actividad como organizaciones sociales en el marco del Día Internacional de la Mujer, para hacer una actividad donde va a ser una actividad resolutiva, donde vamos a tener un plan de acción y vamos a darle seguimiento a los acuerdos que ahí se retomen. Lo que nosotros estamos, las organizaciones que están aquí presentes, pues es las compañeras de la coalición de Ejido, representada por Lili, la compañera Ruth del Red Scott, la compañera Clemencia Guevara del Frente de Defensa Popular, la compañera Nayeli y Susana Oviedo de Raíz Zubia, Comunidad Raíz Zubia, la compañera Estela Arroyo del Frente Ciudadano Toyaquense, así como está también participando la compañera que hoy no pudieron estar aquí, pero están participando las compañeras de la Lucio Vive, las compañeritas de la organización Lucio Vive, así como la compañera Tita Radilla de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, que hoy no se encuentra aquí. Y también por parte de las pruebas populares está la compañera Juanita y la profesora de Erika de Telles de la comunidad de Río Santiago. Sí, se va a dar la invitación y se va a conocer los objetivos de este evento. En el marco del Día Internacional de la Mujer, diversas organizaciones sociales hemos decidido llevar a cabo un foro para conocer y reflexionar acerca de la situación que viven las mujeres de Atoyac y poder proponer soluciones desde un marco de derechos. En este sentido, recordar que el día 8 de marzo se reconoce como una fecha importante que hacen las mujeres en la defensa y exigibilidad de sus derechos y que esta se celebró por primera vez el 19 de marzo en 1911 en varios países de Europa, donde participaron más de 1 millón de mujeres exigiendo el derecho al voto, a la ocupación de cargos públicos, a la formación profesional, al trabajo y a la no discriminación por el hecho de ser mujer. Así, las mujeres en 1910 en Copenhague, en la celebración de la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, se estableció el Día Internacional de la Trabajadora como método de lucha por la causa de la mujer. Los diversos acontecimientos históricos dan cuenta de la importancia por terminar. En la actualidad, con la no discriminación de la mujer en el trabajo, a vivir una vida libre de violencia y su derecho a decidir. Por lo anterior, debemos continuar construyendo la sororidad y proyecto alterno que nos permita construir un modelo de desarrollo integral que incluya a todas en diferentes sectores, campesinos, profesionistas, comerciantes, estudiantes y bueno, de diversas edades, desde las niñas hasta las mujeres adultas. Solamente queda más como un acto meramente político, y lo que realmente nos interesa a las organizaciones es conocer la situación de Atoyac, conocer la situación de las mujeres, cómo está la violencia también intrafamiliar, esa violencia que también se ejerce hacia las mujeres, la misoginia, cómo a las mujeres hoy en día se les puede marginar, matar, negar sus derechos y no pasa nada. Entonces queremos que este evento de las organizaciones efectivamente tenga una sustancia y no se convierta meramente en un acto político de pantalla, donde llegan las representantes muchas veces, como lo hemos visto, de política de la Secretaría de la Mujer o funcionarias, que en lugar de abonar a los procesos organizativos, llegan muchas veces a desarticular también el proceso de organización y de alianzas entre las propias organizaciones. Por eso todas las que estamos aquí somos ciudadanas, aunque tengan alguna filiación política o participación laboral en cualquier ámbito. Eso se discutió al interior y se acordó que vamos como ciudadanas y como parte también de organizaciones, integrantes de organizaciones, porque de una o de otra manera estamos. Creemos, desde el punto de vista del análisis, creemos que no, habría que evaluar muy puntual los programas y los presupuestos que se han asignado para la atención de las mujeres. Sabemos que hay un Consejo Consultivo de la Mujer, yo anteriormente estaba en este Consejo Consultivo de la Mujer, hicimos propuestas, no pasaron, de hecho a las tres faltas como consejera sabemos que dejas de ser consejera. Y bueno, yo lo asumía, ¿no? Tres faltas, dejo de ser consejera, pero tampoco hay recursos para que operen. Sin embargo, vemos que otros consejos, como el Consejo Electoral, que manejan
un fuerte presupuesto para poder supervisar y una serie de acciones que tienen que ver. En el caso de la Secretaría de la Mujer, no hay tampoco una mirada integral, no hay una mirada de la problemática que se vive, no solamente en las zonas indígenas, sino también en la zona rural, con las campesinas de las diversas regiones del estado de Guerrero. Muchas veces se focaliza nada más hacia lo que creemos que en estas líneas de desarrollo internacional, que es la parte indígena, y se olvidan que aquí en Atoyac hay más de 500 indígenas, la gente que viene a los cafetales, la gente que viene a trabajar acá, también es mujeres indígenas. Quienes violan los derechos humanos son las grandes empresas transnacionales, el Estado y la Iglesia. Y claro que hay una violación, y bueno, la más clara es la violación al derecho a la salud, porque cuando van las mujeres a los centros de salud no hay médicos y no hay traductores tampoco. O sea, aquí también necesitamos de traductoras y traductores para que puedan ingresar también estas mujeres indígenas. Hemos tenido algunos casos, podemos citar algunos 4 o 5 en términos de que han llegado a los centros de salud y no han sido atendidos. Hay casos donde las organizaciones también nos han hecho llegar, como la OZ, como el Frente de Defensa Popular, como el Frente Ciudadano, donde no han sido atendidas las mujeres. Yo soy en el caso también reciente del hijo de la profesora Ruth, donde en el centro de salud, en el hospital general, no se le da la atención debida ni la orientación, y todo lo encausan en decir que el Seguro Popular no cubre, ¿no? Cuando hay un presupuesto que le llaman de enfermedades catastróficas, donde deberían de ser atendidas. Pues no es garantía, ¿no? De